A los sindicatos con los que tengo relación, pero no desde esta nueva responsabilidad, todavía no me he sentado con ellos, les voy a pedir fundamentalmente que miren por el servicio público de Leganés, que mantengan diálogo permanente y que en algunos momentos pues seamos capaces de gestionar las discrepancias.